doing this in Spanish. Vamos a hacerlo en español esta vez. Bueno, estoy aquí. Todo el mundo pregunta por Melissa. Todo el mundo te llama. Todo el mundo quiere contigo. Todos quieren contigo. Quiero aprovechar, antes que nada, siempre me preguntan qué color es mi cabello. Voy a dejar debajo de este video el link en donde Melissa nos explica ¿cómo se dice? Las combinaciones, ajá, la fórmula se le dice, ¿no? Sí, la fórmula, las técnicas. Y toda la información que necesites. Así que debajo de este video está el link de Melissa y mío con toda la información. Perdonen los pelos de loca, pero Melissa, después de hacer esas explicaciones, Melissa va a peinarme realmente. Sí. So, dos cosas. En lo que es color y mi corte, me lo hace Melissa, que está aquí. Ese es mi color, que es mi color base, que no sé si se puede ver, ¿no? La base. Sí. Y mis extensiones son de Ali Full Extensiones en Perú. Ali hace el match perfecto con mi color que ya lo tiene Melissa. Si quieres saber qué color de cabello de extensiones utilizo para que más o menos tengas una idea también de cuál es mi base de mi color de mi cabello propio, lo puedes encontrar en el video que está debajo en el link. Mi cabello natural es hasta aquí, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Hasta acá? Mi cabello. Sí, mi cabello natural es más o menos hasta aquí. Uh-huh. Y yo cada vez que voy a Perú tengo la técnica que es, le dicen micro rings. Que, vamos a ver. Tú me dices si se ve. Ajá. Sí, ahí está. Ajá, son micro rings. Sí. Y te dura más o menos unos 3 meses esa técnica. ¿Cuánto tiempo tienes ya que te necesitas? Ya 2 meses y medio. Sí. Al segundo mes y medio ya se van cayendo una por una solitas. No pierdes cabello. Y me encanta esa técnica porque no está pegado a mi cabeza, sino simplemente está ajustadito con unos rings. También hay un video que lo voy a poner también debajo de este video en otro link, donde Ali me está haciendo ese tipo de técnica. Era cuando tenía mi cabello oscuro, pero igual te da una idea de, para que sepas de la técnica que utiliza. Sí, de la técnica que ella usa. Que ella utiliza, ajá. Uh-huh. Entonces, tengo esos micro rings. Y aparte tengo mis extensiones, que son las tiras. Tengo estas cortinas. Una cosa que quería aclarar. Yo acá en Los Ángeles me es difícil encontrar a alguien que realmente me haga mis micro rings como a mí me gusta que me hace Ali. Entonces, cada vez que voy a Perú aprovecho, Ali me hace y me duran 3 meses. Y cuando ya se va cayendo y tengo pelitos así como que ya medios desiguales, yo creo los 3 pelos que tengo, pero rubios bonitos como me deja Melissa. Cuando tengo mis 3 pelos bonitos, como se va, no me gusta arrancármelo, sino que se caigan solitos de poco a poco. Y me voy complementando con estas que son las cortinas, ¿no? Uh-huh. Y así se ve más lleno, porque ya ha pasado, como les repito, 2 meses y medio. Uh-huh. Ahora, vamos a hablar del peinado que voy a enseñarles. Que hice, muchas personas me preguntan cómo me hicieron el peinado de este video que voy a poner encima de lo que estoy hablando. O sea, el tercer link. El tercer link. No, eso, y vamos a recrear ese peinado porque muchos de ustedes preguntan de dónde se saca tanto cabello. Y van a ver la cantidad de cabello que utilizamos. Porque aparte, ¿dónde está la cola? Ese peinado. Los perros. Esto no, la cola. Entonces, en total. Es así, tengo lo que me queda de los micro rings, me pongo 2 cortinas abajo, ahora lo van a ver, y encima de la media cola me clavo esta cola que yo normalmente, esta cola normalmente cuando tengo mi cabello cortito, chiquitito, lo que hago es me hago mi colita chiquita y encima, esta cola de Ali, aquí está, encima tiene unas peinetas. Y esto va aquí y ya tienes tu cola. Uh-huh. Pero yo la estoy utilizando ahora último como un complemento, ¿verdad? De la media cola junto con todo. Para que se mire con más volumen. Más volumen hacia atrás. Media cola. Pero para que no tanto hablar, mejor vamos manos a la obra. Y para que vean cómo es que se hace esta mezcla, por fin, para que sepan cómo es entre Melissa y Ali Full Extensiones y les quede más claro. Aquí está. Kirin.
es importante, Jocelyn, explicarle a la gente que el cabello no tiene que estar tan limpio. En tu caso, ¿cuándo te lo lavaste? Ya tengo como 3 días. Ok. So, porque el cabello va a estar en, ¿cómo se dice? Una cola o un ponytail. Entonces no necesita estar tan limpio porque lo vamos a poner hacia arriba. Perdón, disculpen. Lo que pasa es que soy madre y mi hijo llora. Espérate, Tibi. Ok, aquí está. A ver, Tibi. Un ratito. No seas metiche. El a tío. Ver. Ya. A ver, let's take a family picture. Ya. Ok, entonces. Entonces, para ese evento que hicimos el cabello, te hicimos una trencita, ¿te acuerdas? Uh-huh. Aquí en medio. Y te hicimos una aquí y otra acá. Uh-huh. Y luego lo de aquí lo dejamos suelto, así, y luego lo pusimos hacia atrás. Uh-huh. Yeah. So, a mí me gusta, quiero contarles, de que cuando normalmente tengo puesto, pues es para de paso los tips, ¿no? Uh-huh. Cuando tengo puesto cosas que son bien llamativos acá, que realmente quiero que se vean como este lindo top. A ver, ¿de quién es? Es de Forever Glamming. Oh. Ahora les voy a poner también el link abajo. Okay. De Forever Glamming, y les voy a enseñar todas las cosas que tengo de ellos. Pero cuando tengo cosas así, ahora me voy a poner un choker así, y cosas que yo quiero que se vea. Yo creo, no sé si tú piensas lo mismo, que lo mejor es tener como el cabello casi recogido, ¿no? Sí, o sea, hacia atrás. Luzca. Para que luzcas lo que tienes. Exacto. Y sobre todo yo, que soy chiquita, y si voy a ponerme tanta, se le dice como tanta información, si hay tanta información aquí, los aretes, las ¿no? Tanto, se ve más limpio, se te ve más larga. Sí, luces más tu traje. Ajá. Uh-huh. Pero igual, si quieres tener como eso de, como suelto alguna parte, esto es bueno porque es como una media cola. Exacto. Y a pesar que es media cola, todavía te luce muy glamorous. Ajá, glamuroso. Glamuroso, exacto. Glamuroso. Aquí es. Okay. So aquí nomás lo que estoy haciendo es separando lo de atrás, porque tu cola va a ir súper alta. Uh-huh. Entonces no quiero que el cabello, no quiero agarrar mucho cabello de atrás, sino la cola va a estar muy atrás. Uh-huh. So queremos ser suficiente donde que te quede tu cola así, alta. Uh-huh. Y lo demás lo separamos. Uh-huh. No, ya que ahora lo separé, voy a empezar aquí enfrente y te voy a hacer una trenza aquí en medio. Y tú tomaste fotos de esa noche, ¿no? Sí, ya me tomé y yo las voy a poner. Ok. Ya me tomé. Ok, vamos a hacer eso. So, cuéntame de tu... ¿De tu traje que estás usando? Ah, de mi traje. Ah, ya. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar las cositas que tengo de Forever Glamming. Me mandaron unas cosas hermosas. Primero, voy a ir adjuntando todo lo que tengo. So, hubo unas fotos hace poco que tuvieron así un montón de likes y todo, que estaba en la piscina. Uh-huh. Y todos preguntaban si yo tenía puesto unas sandalias. Uh-huh. Y no tenía sandalias, sino tenía este accesorio. Ay, miren qué hermoso que es. Qué hermoso. Que lo puedes poner, en realidad es para el pie. Entonces tu dedo medio va en el pie, pero también puedes ponértelo en la mano. Uh-huh. Te pones esto así. Wow. Esto así. Y también. Entonces tiene dos usos. Uh-huh. En el pie o en la mano. Uh-huh. Dependiendo, ¿no? Que me encanta. Hermoso. Ah. A ver. Ya. Yeah. Ese es uno. Después pensaban que tenía en el bikini, que el bikini venía con cadenitas. Pues no es así. Pues no es así. Esto, que lo ven así. Mentira. Bueno, esto así. Mentira. Mentira. Bueno, esto va alrededor de tu cuerpo. No, o sea.
está suelto aquí. Ah, no, bueno, tengo que ponerlo. Ok. Tengo que juntarlo esto. Bueno, ahora... Aquí está. Bueno, ahora lo junto, pero bueno. Una parte de los huecos, ahí está. ¿Ven esos dos huecos ahí? Esto va en el busto. Bueno, está al revés. La parte de acá abajo, ¿qué ven? Eso va en mi cuello y esos dos triángulos van en el busto, como un bikini, igualito. Y te lo pones así, ¡pup! Y ya, es un accesorio. Se ve lindo. Sí, se ve súper lindo, de verdad. Wow. Es como un complemento bonito por si tienes un bikini súper simple, como el que tenía, era un bikini plain, negro. O sea, ¿no? Básico. Yeah. Y lo puedes agregar con esos pequeños accesorios y todo el mundo amó porque... Así se me vino ahorita la idea como si tuvieras un vestido así como súper igual abierto, también tienes... Ajá, y te pones eso debajo. Frente. Exacto. Wow. Como tú tienes ahorita como negro ahí. Ajá. Y te pones esto por ahí debajo y se ve like súper nice. Súper. Son accesorios que me encantan así para jugar. Sí. Para porque jugar. Le dan otro toque a tu... A tu outfit, ¿no? A tu outfit, yeah. Sí. Después tengo este. Ah, está. Esto es lo que tú decías. Es así, bien esa. Parecido. Pero este es como full body. So, este tiene un choker aquí. Te pones el choker acá. Y esto va así. Así. Wow, hermoso. Y la parte de abajo va alrededor de tu cintura. Entonces, eso es como ella dice, como un... todo así. Vamos, podemos utilizar a TV de modelo también. A ver, TV. No, mentira. Entonces, lo ponemos así. Ay, eso alrededor de acá. Y lo último va a la cintura. A ver, a la cintura. Si tienes algo abierto, sí. Ahí está, mira. Estamos enseñando acá entre chicas. ¿Ves? Mira. ¡Oh! ¿Cómo eso así nada más? Se cambio. Puede ver, like... Agarra acá, agarra de este lado. Agarra, agarra. Para que vean la gente. Agarre, ahí está. Ah, ojo, yeah. Ok, ahí así, está. ¿Ves? Ya lo veré. Y ya está, y con un outfit así negro y se ve lindo. Ya estás ya. Glammy. Ya está. Perfecto. Ahí tengo que traer el choker. Ahora al final me paro un ratito y les enseño. Tengo uno que es solo choker. Y también, como a veces depende, hay veces que me siento... Normalmente yo soy extra. Pero a veces me gusta ser extra, extra, extra. So, además de este, me pondría debajo el choker o algo, porque así. Porque así soy. Porque somos así. Porque somos así. Porque no, porque. Porque. Después, mira esta belleza. Mira, por favor. Oh my god. Wow. Esto es como que. Se abría más que el sol. Exacto. Como que el sol está como que damn girl y todavía dice damn girl like the sunset, let me put it, like el sol dice déjame ponerme lentes. So, este es así, es wow. Sí, Victoria, la modelo de Victoria's Secret es un moco al lado mío. Ahí está, este es así. Oh, wait, so ya tenemos. Ok, sí. Estamos hablando. O sea, se supone que es hair, tutorial de cabello y estamos acá hablando. Típicas mujeres. Ok, ya te hice la de la trenza de en medio. So ahora voy a empezar la segunda, que es aquí. Y luego eso de aquí lo vamos a recoger así hacia arriba. Eso es lo que hicimos la otra vez. No más acá, mejor. Si ¿no te más acá? Sí, te voy a agarrar un poquito. Ah, ¿me estás separando? Sí. No era aquí. ¿En el medio? Sí, esto era así, and then I think it was... Oh, yeah, eso era straight, y luego te gusta sí, aquí, sí, ¿verdad? Sí, ajá, ya me estoy acordando. ¿Ya ves? Sí. Es que como Melissa tiene así 10,000 clientes, así, ajá, del día, sí. Como que, ay, ¿cuál de todas las peinadas que hice? ¿Cuál de todas? Bueno. Ok, entonces te hice tu trenza de en medio, ajá. Te dejamos una sección aquí, así, y luego te hice otra aquí, y luego lo demás acá. Ajá. Yeah. Ajá. Okay. Como diría Breadman. Ajá. Y de ahí tengo este calzón de abuela. Pero no, en realidad es como, no es así, ya, yo porque lo llamo así. Pero es como igual, es un high, le dicen high waisted, así, ajá, es de cintura alta.
Ajá, de cintura alta. O sea, la abuela, pero sexy. Una abuela sexy. Y una abuela súper sexy. Unas líneas chiribu. Wow, ¿y ya sos ese? No todavía, porque es que me gusta guardar mis outfits para photoshoots y cosas así. Ajá. Mira, ni para Jesse, pero mentira. No, él sí ve mis calzones de abuela. Pero los otros. Pero los que no saben hasta ahorita quién es Jesse, Jesse es mi novio. Pero bueno, ya. Aquí está. Esta es otra pregunta. Y para el motivo que estamos haciendo este peinado. ¡Tan, tararán! ¡Oh, no! Espérate. Antes. Okay. Mira, por favor. A ver. Estos son los lentes que causaron así. Beyoncé, who? Extra, wow, sí. O sea, extra, extra. Extra, extra. Esto voy a usar los lentes que voy a utilizar así en el final de este video, así, para la última pose, con la música y... Oh, my God. Ya, Melissa ya está acostumbrada. Yo la vengo arrastrando a mi locura hace tiempo. Es como que a Melissa le gusta y es como tú, amiga, así como tú. No me mientas, bien que te gusta. Es como tú. Lo único que necesitas es un empujoncito para que ya estés del otro lado. Como yo. No sí, me cierto. Mientas. Sí, no. Sí, sí. Mira, no me mientas. Oh, es como tú. Tú también quieres. No mientas. Anyways. Son esas cosas que bien que te pique el bichito y solo necesitas que alguien te dé un empujoncito y ya está. Y ya está. Y te sale rápido. Y te sale todo. Bueno, para eso estoy yo aquí. Para llevarte por la luz. Bueno, anyways. Bueno, necesito los lentes porque lo que viene... ¡Ay, Dios mío! Ni siquiera se va a poder explicar. Porque miren, es así. Es... ¡Wow! Esto... ¡Oh, wow! Es un vestido... Con un escote de padre, señor mío, nuestro. Que se ve. Cógenos confesados. Agárrenos confesados. Y tiene unas aberturas. Se mira hasta lo que no tiene. Mira. Escúchame. Escúchame. Este video va a tener muchos views. Porque... Escúchame. Si quieres ver cómo va a quedar este peinado con este vestido... Más vale en el link, este video. En el link de abajo. No, pero en serio. Así que, de ahí no digas que no te conté. Va a tener un libro, una lista de todos los links. De todos los links. Eso es para que sepan. Pero no es extra. No, no, esto es así. Eso es como mi bata del... Eso es like normal. Eso es así, para cuando despiertas. Así, muy casual. Ok, so... Para explicar lo del pelo. Ya hice la trenza de en medio. Y le dejamos una sección aquí. Yo soy media calva acá, mija. Y le hice otra trenza aquí. No, no eres calva. Ah, ya. Y lo que pasa es que te apreté la trenza. No importa. Mira, mientras se vea bien, así sangre mi cabello cabelludo. No me... Oye, no, les voy a contar un chiste. No sabes lo que me pasó. Vamos a contarles a todos. Okay. Porque también es nuevo para ella, no le he contado. No, cuéntame. Ayer... Bueno, no sé cuándo salga este video, pero de ese día, el día anterior, de cuando salga este video, bueno, el día anterior, desde de hoy, así sale en un mes el video, no mentira. Bueno, ayer me hice un video en donde me puse un bobby pin, esos ganchitos negros, ¿no? Y los ganchitos negros tienen como un protector, ¿verdad? Sí. Un protector de, ¿no? de la parte de la cabecita. Sí. Y eso. Bueno, a veces se salen, ¿no es cierto, productor? Sí. Pero en ese momento no encontraba otro ganchito negro. Uh-huh. Y yo dije, bueno, me lo voy a poner. Uh-huh. Y es un ratito. Bueno, un ratito me olvidé del ganchito negro. Y me fui a dormir con Tibi. Como aquí agarradito, ¿no? Uh-huh. Y como la mitad de la noche, yo sentía mi cabeza mojada. Y yo decía, ay, hace, qué calor que hace. Estoy hasta sudando. Melissa, me agarra la cabeza... Y te sangrando, o sea, era un crimen. Oh, my sangre, God. Pero no así un poquito, like, sangre.
O sea, porque yo te digo, mi cabeza estaba mojada. Yeah. Era que yo seguro me habré raspado de sí, tal manera. De tanto que te rascaste. Me raspó. No, creo que... ¿Qué habré hecho en la noche? No, que... Pero a lo mejor lo sentiste y te lo seguías moviendo y lo moviendo. Durmiendo, no durmiendo. Sé, ¿no? Pero en medio de la noche, lo moví y me rasqué. Y veo así, no, dije, ay... Y como siempre prendo mi teléfono, porque está oscuro, ¿no? Y a veces entre que duermo, soy tan obsesionada con las redes sociales, que duermo y así me despierto un rato, prendo. O de repente para ver si alguien me ha texteado, no sé, por gusto. Pero nada, veo así, prendo y veo mi mano así como con un color raro. Y olía, tú sabes que la sangre huele, ¿verdad? Y estaba como que, y sangre. Veo mi almohada, eso era un crimen. Wow. Eso fue ayer, de cuando salga. No, ayer. No, ¿a qué te vengo con eso? Como fue ayer, por ahí de repente vas a encontrar un spot. No, sí, ya lo miré y te iba a preguntar ahorita, pero pues no te iba a preguntar. Estar en cámara. En la cámara. No, pero, ya no, sí, eso fue. Pero ya que estás hablando, entonces ya te voy a comentar que sí lo miré y te iba a preguntar, wow, ¿qué te hiciste? Sí. ¿Te caíste? No, eso es. O sea, yo te quería contar eso porque ahorita va a llegar ahí y va a encontrar. No, no es caracha. Es... No, no son piojos. No, no, en serio. Ayer, ¿verdad, TV? Nos asustamos. Tengo ahí el cuerpo de Benito. Yo le digo el cuerpo del delito. El cuerpo de Benito lo tengo. O sea, tengo la mi esto de mi ¿cómo se dice? De mi almohada. El cover de mi almohada. Así, amiga. Ajá. Oh, my God. Sí. Pobrecita. Lo que no pobrecita, pero se ve nice. Oh, ¿por qué decía eso? Porque a mí no me importa normalmente que esté ajustado a algo, que sangre, nada. Mientras se vea bonito, lo que sea. Hay que sufrir. Miren, mi hijito, por ejemplo, él es así, súper necesitado de amor. Él quiere, así, mira, él mientras esté aquí conmigo, así. No importa, él sufre. Está tranquilo, así. ¿No? Ahorita estaba roncando, estaba durmiendo ya. ¿Lo escuchaste? Ay, TV. Él es, supuestamente tiene que ser mi asistente. Ah, él es asistente de todos, pero se duerme, sí, pero no hace el trabajo. Oye, mis trapecios se están poniendo. Estoy así en una dieta, no sabes. Estoy hace ya 30 días sin carbohidratos. Vamos ajá. Poco a poco. Ajá. ¿Cómo te va? Ay. Ay. Ahí más o menos. Ella me ha vuelto enferma de esto, de la kombucha. Oye, ya que estamos hablando de todo, ajá. Aprovecho también invitarlos a ver los videos que tengo con Peter Lee Tom. Uy, les vamos a contar todo lo que... Okay. Ya, sí. Todas las buenas se nuevas. Se volvió de sí. Todo. Bueno, ya. Peter Lee Thomas es el esposo, iba a decir el novio, no hay que ver. También. Es el esposo. El esposo, el amante, el todo. Enamorado. Peter es el esposo de Melissa. ¿Quién es Peter Lee Thomas? Peter Lee Thomas, le hice una entrevista que la pueden ver en mi canal de YouTube. Él es profesor de artes marciales, de kickboxing, y aparte él entrena a todas las celebridades, sí, lo máximo, para las películas cuando hacen esas peleas, o sea, así coreográficas. Y yo. Las celebridades como nosotras. O sea, nosotras. O sea, nosotras. No, bueno, en fin. Peter... Así, es así, una persona súper linda y súper humilde. Y tuvo así la cortesía de apoyarme en algunos videos de mi canal de YouTube. Y están en este mismo canal. Ahí hicimos una ensalada de tuna, de atún. Uh-huh. Hicimos un bowl de azaí. Y tenemos un video de calentamiento y varias cosas. Bueno, resulta que Peter ahora... Está todos los viernes, pueden chequear en el Instagram de Halle Berry y tienen todos los viernes algo que se llama Fitness Friday, ¿no? Sí. Yeah, Fitness Friday, en donde comparten sus tips y ejercicios y todo. Qué buena retaguardia mía. Bueno. Oh, sorry, did I put my butt? Hi, I didn't even see you. Okay, no te vi. Es que TV es aquí. El pero TV. Sí es cierto, los viernes, ¿no? Los viernes son los sí. Fitness Friday con Halle Berry. Sí, Halle Berry. Ajá. Algún día la voy a conocer. Ah, bueno, ya. Es linda. En es fin. Muy linda ella. Pero bueno, la cosa es que mi amigo, bueno, Peter Lee Thomas, es el entrenador de Halle Berry y de varias así celebridades. Y bueno, yo les quería decir esto solamente para que vean que mis amigos son demasiado cool. No, mentira. Visiten las redes sociales de Peter Lee Thomas y vean la entrevista. Y también pueden ver lo que yo he tenido la oportunidad de hacer con él.
Y también Melissa está en los videos de, ¿no? De las ensaladas. Sí, de la ensalada, ¿no? Las ensaladas, sí, que son el acai bowl y el ensalada. Le tuna salad. Y aparte revisen las redes sociales de Halle Berry porque ellos tienen todos los viernes su Fitness Friday. Obviamente es en inglés, pero igual, algo aprendemos siempre. Porque hay también videos sin que no necesites saber inglés porque son ejercicios. 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 Son ejercicios que puedes hacer en cualquier en cualquier situación. Así que chequenlos. Entonces, ¿en qué vamos? Entonces ya te hice tus trencitas. Y luego las secciones que dejé aparte las estoy poniendo juntas. Y peinándola así para que se todavía se miren las trenzas, pero a la vez te estoy poniendo el cabello hacia arriba ya. So ahí vamos. Ya vi ya que el preview de este peinado no va a ser como musical, sino va a ser hablado las cosas más highlights chéveres. Sí, los highlights. Los highlights. O sea, o sea, significa que tengo que verme la hora que probablemente vamos a estar acá. Para elegir en un minuto los highlights. Sí, pero bueno. Pero bueno. Ya te acomodé todo. Ahora te voy a poner tu ponytail aquí arriba. Isa, ahora van a entender por qué me pongo la cola aparte. Porque si tan solo hiciera los rulitos con esto, miren, es así triste, es pobre. O sea, se miraría bonito, pero obviamente... ¡Ay, no mientas! Mira, es pobre. Mira, imagínate eso. Mira, ¿qué es eso? Tres rulos con eso. Es así. Bueno, es cierto. Es así. No, pues imagínate, bueno. ya estoy, así. ¡Cosa! Así, ok, así. Ya. Lista. No, pues. Bueno, estamos usando el hairspray. A ver, enséñanos. Kevin Murphy. Kevin Murphy. Es el hermano de Eddie Murphy. Quisiera. Pero me fascina esa compañía. Stronghold Finish Spray. Yeah. Y huele tan rico también. Todos los productos de ellos huelen tan rico. Tienen no solo para peinar, pero tienen shampoo, condicionador. Mira. Ok, mostrémoslo rápido. A ver, acércate. Vamos a mostrarle. So, ahí está tu trencita. Llegamos a sección, aquí liso, otras dos trencitas aquí de ladito y lo demás. Y aquí está tu ponytail. Y ahora, muéstrale de atrás. No tiene que ver la cara, ¿no? Porque es de pelo. El video no es de maquillaje, pero ya que está. Pero todo tiene que ver, todo es un paquete, sí. Un paquete de mentiras. Ya está. Y luego... Es que ella está con su hijo. Y esos son los pelos, dice que ella, que no tiene suficiente. Pues sí se puede. Sinceramente, si hacemos los rulos así súper, ¿cómo se dicen? Pequeños, para que te dé mucho volumen, se podría. Pero daría otro different look. Un look diferente. Sí. Habla bonito. No me Entonces, ¿ya vieron? Pero bueno, como ella es excesiva. Vamos a empezar. Porque nosotros somos extra, vamos a poner más. Exacto. Bueno, entonces después de ahí, lo que vamos a hacer, voy a hacer sección para empezar a ponerle sus dos tiras que usamos. Ok. A ver, vamos a poner ella con su hijo. Es madre, perdón. El que dice que es madre y no puede ponerse bella porque tiene hijos... I'm sorry. Miren este caso. Todo se puede en la vida. Mi bebé. Síganlo, también tiene Instagram. Tip guión debajo The French. Lo voy a poner abajo. A ver, también ponlo abajo. Por favor, para castings, contratos, con su management team. Tiene un team, que somos padre y yo. Ahora, explícame qué tiras te gustas o prefieres. Ah, ya. Siempre ponemos normalmente la de tres. Hay uno de tres y uno de cuatro. Ok. So, esas de... De tres me refiero a que tiene cuatro, sí. Cuatro. Que son las que están más abajo, ¿no? Sí. Bueno, esas no son de tres. No hay de tres. Esta. So, esa es de tres. Ahí está.
Entonces yo normalmente me pongo esta última de tres abajo. Ajá. Perfecto. Y la otra. Normalmente me pongo esta de tres. Aquí está. Esta. Ajá. Y de ahí me pongo la. La de cuatro. Cuatro arriba. Qué perfecto. So, la razón que vamos a empezar con la de tres es que obviamente el cuello es más pequeño abajo, ¿no? Ajá. Entonces, si tenemos una tira muy larga, no te va a caber. ¿Quieres que me ponga de espalda? Sí, vamos. ¿Se me ve gorda de real? No. Dime la verdad. No. Dime, no me mientas. No me mientas. ¿Eh? Bueno, antes que pregunten, mi tatuaje dice, ajá, amor, libertad, fe, ajá, en hebreo. En hebreo. Amor, libertad y fe. Son cosas que siempre voy a creer y que no voy a arrepentir, ¿no? Ajá. Me animo a que digan, no, yo no creo en la libertad. No creo en la fe, no creo en el amor. No, claro, no. Son cosas que siempre estás... Que sí, ajá. Eso fue mi decisión para hacerme tatuajes. Uh-huh. Dije, tienen que ser cosas... Que no te vas a arrepentir. Sí, más que un dibujito, porque tengo miedo. Claro. Te voy a mentir. Ok, so, ¿se fijan? Esta es la sección que escogí abajo y las tres caben especialmente para aquí el cuello. So, vamos a empezar. Se abren, son como ¿cómo le llaman ustedes? ¿Clips? Sí. ¿Sí? ¿Son clips? Entonces vamos a poner una aquí en medio, la otra aquí. Y la otra aquí. Ya ve, son tan firmes que no sé. Tampoco me dejes caer. Y le vamos a poner ahora aquí la otra. Aquí arriba. Aquí siento un perrito que me anda dando besitos. El Tibi. ¿Ah? El Tibi. Tibicito. Gracias por los besitos. Ok, so, estas son de cuatro. Ok, perfecto. Y estas van a ir aquí atrás. Aquí así. So, esta aquí. Okay. Si ustedes tienen el cabello demasiado lacio o está muy limpio, obvio que tienen que tener cuidado para que no se resbalen, ¿no? Entonces, por eso es que mejor es hacerlo con el cabello sucio. So, es mejor con el cabello sucio. Es tu último peinado, ya casi ya, lo último, antes de... Exacto. Sucio... O pueden usar, ahorita yo lo voy a explicar. Si está limpio y quieres hacerte el peinado. Sí. ¿Cuál es tu opción? Este es un producto que se llama Texturas Spray. Ese es un spray de textura. De como textura. Y es como cierto, como spray, pero es como un polvo. Y te absorbe los aceites de tu cabello. O si está muy limpio, le da ese tono, textura, como... Como más como... ¿Cómo podrías explicarlo? Como... ¡Ay, qué rico huele! Huele delicioso también. Eso es el de Unite. Ah, ¿sabes? Es el de Unite. Esa marca... Ajá. Yo tengo el shampoo morado. Ajá. Oh, te fascina, ¿verdad? El olor. ¿Sabes? Sí. Compraría la marca solo por el olor. Sí, esa marca se llama Unite. Y ustedes van a mirar que muchos estilistas que son... estilistas que peinan a los artistas... Usa mucho esta marca. Ok. Entonces, ya que tenemos las extensiones, ¿ya miraron cómo se le vira ya el cabello más abultado? Y está su colita. Entonces, vamos a empezar primero con hacerle los rulos. ¿O cómo le llaman ustedes? Sí, los rulos. Los rulos, ¿no? So, ya te voy a voltear de este lado. Y este es el choker. ¿Me pones? Sí. Vamos a empezar a hacer los rulos. Esta es una pinza favorita que a mí me gusta. De esta compañía que se llama FHI Heat. Y es como el one. Ajá. Uh-huh.
pero lo tiene cierta como textura. Ajá. So, entonces sí, hace que. Perdón, oye, este canal lo ven jovencitas así, chiquitas, así, censurado. Ahora nos restringen el video, ¿no? No, amigos, deje de aclarar. Es un enrulador. Es un enrulador, pero tiene cierta textura que le hace que... que le da cierto toque. Sí. ¿Estamos hablando de cabello todavía? ¿Sí? Ok. Entonces hace que el rulo rinda más tiempo. ¡Oh! ¿Okay? La textura hace que tenga otro toque y rinda más tiempo, básicamente. ¿Entendieron? Bueno. Bueno. Así no se puede. Cosa seria tú, ¿eh? Ay, Dios mío, nos van a botar a YouTube. Okay. So I'm gonna curl the bio. Voy a empezar a hacerle los rulos abajo. ¿Quieres que me dé la vuelta? No, ese es bien. Sí. Las sueltas. Ya. Perfecto. Agarro otra sección. Si se dan cuenta, lo estoy poniendo de esta manera, hacia abajo. Y voy dándole vuelta al cabello hasta que ya no tenga más. Le dejo por unos 100 segundos, tal vez 10 segundos. Como 10 segundos, lo suelto y ya. Y así hacen. Ahora, a mí me gusta trabajar de cierta manera que los rulos no vayan al mismo, ¿cómo se dice? La misma dirección. La misma dirección. Lo sé porque tú me lo has repetido varias veces. Sí. Que no siempre hagas, por ejemplo, para este lado todo, sí, sino que hagas uno para, sí, un lado, otro para el en reversa. Exacto. So, esta del otro lado. Y de esa manera los rulos se miran más, con más movimiento. Mm-hmm. So. Y de cierta manera más natural también. Sí, be good. Okay. Y así vamos a hacer hasta llegar arriba. Si te dan cuenta, esa es la tira de la extensiones que le pusimos. Uh-huh. Esas son las eclipses, ¿verdad? Las eclipses. Ya. Yeah. Ah, se cae. Está bien. Y así. Y luego la suelta. Ay, madre. Tibi. Amo cómo se ve el color. Y mira, si quieres un estilo punk, te puedo hacer. Y ahora sí. A ver, ahorita va a llorar, vas a ver. Ahí va. Ahí viene. 3, 2,
¿O no? Bueno. Bueno. Es lo mismo. Es como dijera, mamá, mamá, mamá. Y lo que él quiere es que yo lo levante y que lo ponga ahí en mis piernas. Y ahí se acuesta. Ahí, él quiere estar ahí. De metiche. De metiche. Ahí. El problema es que al menos ahora estoy como desocupada, o sea, sí, no haciendo mucho porque tú estás haciendo el trabajo. Mm. Pero a veces estoy en la computadora y necesito mis manos, mis orejitas. O a veces estoy grabando en el piso mis cosas y quiere estar ahí y no puedo. Sí. Pero la culpa de todo la tiene Jessie. Son como niños, la tiene Jessie. Porque él apenas hace... Él lo carga. Y le dice, mi bebé, oh, my God. Dios mío. Ay, yo digo, no, no. ¿Y tú? Ay, yo no, ay, yo lo amo, pero a veces es demasiado needy. Needy, ¿cómo se llama? Como así, engreído, necesitado. Metiche. Metiche. ¿Me doy vuelta? Ahorita. So, ya sé que la siguiente pregunta que se viene es sobre mis ojos. Y sí, son míos. Sí, sí, son tuyos. Porque los tengo yo así, míos, son míos. Los, así, no puedo decir los compré esta vez. Pero igual siguen siendo míos, son de mi propiedad. Hay una aplicación que se llama Octoly y ellos para influencers y ellos me enviaron. Entonces, si tu ojo es así oscuro, lo puedes así ver en verde. El color se llama Jungle Fever. Jungle Fever y es de la marca Desio Eyes. Siempre los pongo en mi Instagram y los etiqueto. Ese fue Tibi que creo que se acaba de tirar un pedito. ¿Por qué ocultar lo que es tan obvio? En fin. Ese sí, los Frenchies, los bulldogs franceses son así. Toda la noche ha estado el hombre. Dios mío, todo se dio cuenta. Yeah. Pero antes de que vayan a pensar que soy yo. En fin, sigamos. Qué vergüenza, esto lo va a ver Decio Aries. Pero bueno, es así. Ahí está. El ojito. ¿Qué son estos? A ver. Ya empezaste. Ahí va otra vez. Ya empezaste. No. No, Tibi. No lo hagas. Hasta un poquito hacia la mano derecha. Yeah. Ah, no, sorry, the other way. ¿Acá? Yeah, like that. Ajá, perfecto. Now we're talking. La verdad que esta no tiene... No tengo la traducción, pero se llama kombucha. No sé la traducción, no les puedo decir, así que no me pregunten mucho. Porque es que es verdad, lo vine a conocer aquí. Es como, o sea, no era feo, pero es como un hongo. Es un hongo, ¿verdad? Right? Okay, es sí. Un mushroom. Yo sé explicarlo un poquito. Ah, ya sabes explicarlos en español porque sí. Yo. Y estoy obsesionado con esto gracias a ella. Sí. Ah, vamos. Es una bebida hecha de hongos. Es que suena feo. Es una bebida fermentada. Peor. Ojos fermentados. Y la bebida tiene muchos, ¿cómo se dice? Probiotics. Probióticos. Ajá. Creo que se dice así en español. Sí. Amiga, tú y yo enseñándonos español.
Lo que pasa es que yo hice la mitad de mi colegio, tú sabes, bueno, un pedazo en Miami, otro en New York, uh-huh. y acá. Entonces, como que creo que no hablo todo bien en español ni en inglés, porque... Bueno, yo... Peor. Yo peor, porque a mí me trajeron de muy pequeña aquí y fui a la escuela acá. Y mi esposo es un güero. Americano. Güero es mexicano. Un gringo, güero, gringo, mexicano. Gringo. No, mexicano es... No es cierto. Es que le gusta la comida mexicana. Y no, su esposo es americano. No, ni no, es ni americano. Es americano, ni es güero, ni es gringo. Él es polaco. Peor, todas unas mezclas acá, bonitas. Pero bueno, la kombucha. La cosa es que la kombucha está hecha, es una bebida fermentada hecha de hongos, que son bacterias buenas para tu cuerpo. Sí, porque todo lo que a veces podrá sonar raro, como que ajá. hongos, fermentados, bacterias. ¿Cómo? ¿Qué estás tomando? Pero son bacterias buenas para tu cuerpo. Y aquí está, bueno, aparte de que está súper de moda, en realidad es bien rico. Es como sí. que bien, es una bebida que a pesar de que se ha hecho bien trend, es como lo de gluten. Me acuerdo que cuando yo empecé mi canal de YouTube y hablaba del no gluten, no gluten, en Perú me veían como loca. Sí. Y ahora muchísimos productos, casi todos están sin gluten, sin gluten, sin gluten. Sí. Y este también. Esto tiene años. En sí, mi esposa me dice que su abuelita hacía esa bebida. Ay, pero ahora es que es trend. Ajá. Es como los blueberries, ¿no? Uh-huh. Antes nadie les hacía caso. Uh-huh. Entonces uh-huh. se volvieron super trendy. Sí. TV. Estamos hablando. Uh-huh. Los adultos estamos hablando. ¡Qué vergüenza! A ver, sí, explícanos tú, TV. ¿De qué están hecho? Miles de personas. A ver, dinos. Miles cuenta. De personas. A ver, hasta sí. TV come gluten free. ¿Verdad que sí? De verdad, él come su comida de Just Food for Dogs, que es una empresa que hace comida... ¿Solo para perritos? Sí, lindos, natural, como si lo hicieran en casa. Ajá. Sí, mi amor, I know. Pero me van a quemar. Jesús. Okay, so you're on my YouTube live right now. Say hi to everybody. Hola. Hola. And it's not YouTube live. This is gonna be but mi novio está ahorita en Seattle mientras grabamos este video del maquillaje y dice hola Di. Hola. Hola. Hola Perú Di. Hola Perú. That's the only word I know how to say in Spanish. I'm working on others. Así es cuando estamos así. Grabamos hasta tarde y él está aquí conmigo. Next to me. He's next to me. He's next to me. Like, flip this, like... Like this way? Yeah, yeah, yeah. And now kiss. Now kiss me. Besitos. Como te quieras. Dudarlas. Voy a empezar. Este es el último rulo que voy a hacer. De la ponito o de la colita. A ver, date un poquito de vueltas. Eso. Ahí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya. Ya ven que ahora tiene dos tiras, ¿right? Sí. Y ya se empieza a tener más presencia, más sí. volumen, tiene, más vida. Tiene todos los curls con las dos tiras. Pero igual todavía se ve triste. Y ese es su... Que les digo, o sea, no se mira mal, pero porque a ella le gusta súper extra, pues vamos a hacer lo demás. Yeah. Vamos a usar... Ah, ya. Yeah. Ahora sí, vamos a usar... Su ponytail que tiene... Es una colita de caballo. Sí. Y la vamos a poner... ¿Quieres que te ayude? Bueno. Tú ya sabes cómo... TV. Esta es la parte que todos van a recordar. Ajá. Para que sepan lo que es tener hijos. Bueno, me lo voy a clavar en donde estaba sangrando ayer. No importa, porque se va a ver bonito. Ah, aquí lo voy a aprovechar para que vean. Sí. Entonces uno se pone esto acá así con las peinetas. Ahí estamos.
Sí. Y de ahí tiene esto, tiene dos titas aquí. ¿Qué ponen esto? Sí. ¿Qué? Sí, yo te voy a prender. Encima. Y si quieres darte vuelta para que ellos miren. ¿Se ve? ¿Se no, ve? De... Like, bueno, ¿ahí? Ajá, un poquito más. Ahí. Ajá. Ok. Es como si tú estuvieras amarrando los zapatos. Los zapatos. Ajá. ¿Qué? Sí. Todo así. Ajá. Y ahí lo vamos a esconder. Ah, bueno. Ajá. Con esta, mejor dicho. Ok, lo podemos pasar. Ajá. Pasarlo ya. Todo ya. Para atrás. Ya. Ajá. Bueno, una vez que está así, esa pitita, esa tira que queda ahí, ajá, la cubrimos. Bueno, voy a darme la vuelta. Hold on, TV. Para que vean. Para que vean todo lo que toma. Pero vale la pena porque se ve bonito. Te juro que cuando llego a un evento, uh-huh, oh my god, todo el mundo fascinado con tu cabello. Sí. Pero esto lo vamos a dar vuelta. Levántamelo, por favor. Terminas de darte una vuelta. Y con un bobby pin lo agarramos. Un bobby pin, lo que hizo que... Era eso que les digo, ven este bobby pin, el ganchito, ese protector, eso se había salido. Y yo igual me lo puse porque era como momentáneo. Ya está. Y ahorita te lo cobro más. Ok, so now, ya le puse el bobby pin. Ahora, simplemente... Voy a dar una media peinada. Pero de verdad, ¿ven cómo ese cabello hace que se vea? Y eso que no está hecho. Sí. Le da otro toque, uh-huh, al peinado. ¿Me pongo de lado? Sí. Voy a poner un preview. Okay. So, estoy aquí con Kiwi y Melissa. Hola. Estamos grabando este peinado para YouTube con mucha más info. Look how beautiful that curl is. Yeah. Necesito ya esa cosa. Like, right now. Y eso igual lo haces, ¿no? Mm-hmm. One side and the other. Yeah. Me están mandando de... Te voy a enseñar. Tú me dices si tú crees que... Bueno, it's free, so... You know. Well, not free. I have to make a video, but so... Yeah. Pero te voy a enseñar. Pedí este. Because that's the only one that they had. But it's like... Mm. Este. Yeah, I mean, that will work. Pero no así, yeah, como ese. Es, lo que me he dado cuenta es que... Como es como this little... brittle, like little texture, mm-hmm, hace que the curl lasts longer. That's the only thing I noticed. Sí. Mm-hmm. But I don't think they carry it anymore. I don't know why. No me veo. My God. Pero ellos no tendrán algo así parecido. Sí. How would you do this type of curl if it wasn't? It, like the same one you just showed me. Sí? Yeah, the same one. ¿Se puede así? Sí, the same. Ariana? No, I don't know who she is. Mm.
Está roncando el hombre. Ay, no. It's from Just a Production. How baby? Like the love that we have for him is next level, huh? Jesus Christ, oh God. Baby. And then Jesse también. Oh my God. Right? Tell me about it. ¿Mm? Oye, esto lo voy a poner en silencio hoy para que. So funny. Está roncando. Es lo único de esos perros que de. They fart and they snore. I'm used to it, but I'm used to it. That's true love. Hmm? True love. True love, I know. Se ronca como un señor. I get hiccups. Three more sections.
pasar a dormir bien guapa. Ay. Esa es otra cosa que nadie sabe. Bueno, no, porque ya no, se han dado cuenta por mis historias. Sí, ya no alcanzamos ir al show. Creo que ya se han dado cuenta mis historias siempre. De que me hago los tutoriales de maquillaje, de peinado, todo. Y es para las redes sociales. And then, apenas termino, me quito todo. Me desmaquillo, me baño. Y ya. Y ahí se acaba la magia. Y siempre me da pena porque Melissa me hace los cabellos tan hermosos como para en ese momento. Como mi peinado de red carpet que hicimos así como Farrah Fawcett. Uh-huh. Digo, ¿qué hago? Me tuve que hacer un ponytail, así un bun, para ir al CrossFit. Y el maquillaje se fue. Y ahora te vas a dormir con Tibi. Ajá, ahora sí. Bueno, Tibi me va. Ni siquiera Jessie va a disfrutarme de verme bonita. Solo el Tibi. Sale el TV. ¿Qué? Vamos a terminar el último. Si quieres darte un poco vuelta más para que ellos miren. Es este lado. ¿Del lado de? Sí. Aquí. Si no saben, lo tengo a TV durmiendo. Tengo a TV durmiendo en mis piernas. Pero no. So I'm going to move here. Porque ya se den cuidado, no botes la. Esto, tú puedes buscar siempre formas de ponerte. Yo me pondría así y puedes ponértelo con esos pantalones que son como acampanados, negros, yes, largos. Entonces, como que. Y si quieres, también te lo puedes poner. O con un blanco. O no, claro, unos pantalones así y un blazer on top. Como un saco negro. Uh-huh. Y unos pantalones así acampanados, sí, que te hace más larga. Y sexy, tienes como sexy pero elegante. Elegante. Hay tantas cosas que se pueden hacer con ese tipo de looks. Ay, mira eso. Mi gordito. Pequete. Y vamos otra vez. Yo voy a empezar a hablar otra vez. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eres solo un bimbi. Es, de verdad, eres así. Aquí hay uno más y ya. Terminamos. Este es el último. And here we go. Yes. Oh. Okay, so vamos a darle un retoque. Ajá. TV baja. Que se pueden usar cualquier gel, uh-huh, para que subamos estos pelitos. Sí, ella sabe que a mí no me gustan los pelitos, me gusta estar como bien, yeah, bien pegadito. Bien pegadito aquí. Vamos a usar este. Yo lo he probado. Perfecto. Y ahora aquí, en estos. Uh-huh. Y... ¿Quieren me doy la vuelta? Sí, ahorita. Ya va. Ahora, vamos a... Que se...
y ya. Si se dan cuenta, tiene mucho volumen. Pero se ve lindo. Se mira hermoso. Y así es como se hace. Y así. Ven, siéntate aquí conmigo. Queridos, amados, se hace este peinado. Le ponen un poquito para finalizar. Un poquito de spray. Y voila. Voila. Y le pueden poner un poquito de brillo. Y ¿qué más? Bueno, así todo. Es como es este peinado. Que muchas veces, en realidad muchas veces me lo han visto. Este es como mi peinado ganador siempre. Uh-huh. Lo utilizo mucho cuando estoy también en el programa de televisión, cuando voy a Perú y uh-huh. siempre. Para mí me es más fácil estar, porque así sudes, así es verano sobre todo. Uh-huh. Yo creo que es una buena opción para si estás moviéndote mucho y no, cuando a veces uno es verano y hace calor, sudas, uno suda sí. y el cabello se baja y todo. Uh-huh. Y es como que una buena forma de tenerlo levantado, uh-huh. te alarga. Y no tienes que preocuparte de que se te va a bajar el look, porque como uh-huh. estás medio levantado, sí. es una buena opción. Uh-huh. Así se mira muy elegante. ¿Algo más que quieres agregar? No, es todo. El peinado no es difícil, simplemente toma tiempo porque tienes que poner tus extensiones y tienes que hacer tus rulos y... Obviamente vas a hacer la diferente de la fiesta. Sí, y las trenzas, obviamente tú puedes hacerlas como tú quieras. Me gusta el toque de las trenzas porque le da así un look bien, like, como las princesas amazónicas. Ajá. ¿Cómo dicen las? Sí. Sí, las princesas como la like Wonder Woman, que son, eran esas, ajá. las Amazonians. Ajá. O la, ¿cómo se llama esa serie que los Vikings? Oh, Vikings. Yeah. Vikings, que uh-huh. se tenían como las trenzas, uh-huh. y es un look como Vikings, pero glam. Ajá, uh-huh, pero glam. Y se te ve igual como fuerte, imponente, uh-huh. pero uh-huh. elegante. Uh-huh. Ay, quiero aprovechar a contarles cuáles son los lipsticks que, tan hermosos que tenemos. Es más, que si te das cuenta, sobre todo si estás rubia, te pueden quedar bellos, y colores claros te aclaran más la piel, te uh-huh. no sé, te dan más vida, ¿verdad? Sí. Y tenemos los de Gerard Cosmetics, que son estos. ¡Tiririn! Mi color, este de aquí, es Mercury Rising. Yep. ¿Y el tuyo? Y se llama Summer Loving. Summer Loving. De verdad que a mí me encantan los colores así. Ajá. Sí. Claros, porque nos aclaran más. Nos da luz, nos da más luz. Sí. Especialmente ahorita aquí, que es el verano, son especialmente para... Estos tonos son adecuados, pero... ¿Tú sabes que igual cuando es como invierno, me gusta uh-huh. cuando uno se viste toda de negro y de pronto uh-huh. un color fuerte? Sí. Te da luz a la cara, ¿no sí. crees? Sí, yo sinceramente soy amante a tonos así, especialmente porque para mis días de trabajo a veces no tengo tiempo de maquillarme todos los tiempos. Entonces me pongo lashes, sí. pestañas y lipstick. Como ahora, por ejemplo, para que vean. Solo tengo pestañas, yo no tengo sombras en mi caso, y un uh-huh. lipstick siempre te soluciona. Sí, resalta más, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos por ver. Ah, y ya tengo un código de promoción por si quieren utilizarlo. Es Yosetti, por supuesto. Uh-huh. ¿Para qué? Tú ya utilizaste mi código, ¿no? Sí. Aquí es. Todos utilicen el código. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Gracias, adiós, hermosa, que diviertas con tu peinado. Que te diviertas durmiendo a dormir, porque de aquí me voy a quitar el maquillaje. Voy a grabar el video con el vestido. Largo. Sí, pero el punto es de hacer este peinado es para mostrarles a ustedes de que pues que todos pues se pueden peinar así, simplemente es tener... Obviamente los productos, y paciencia, ¿no? Paciencia sí. también, porque uno siempre... Yo aprendí a hacérmelo, no tanto como tú, perfecto, pero... Uh-huh. Pero sí sale. Sí. Es paciencia. Y también recordarles de que busquen una amiga. O sea, júntense con personas que quieran lo mejor para ustedes. Quieran traerle el ánimo arriba. Que les gusten las... Y si no les gustan las mismas cosas, alguien que te apoye. Nunca uh-huh. nadie que te traiga abajo. Siempre, ¿no? Sí. Yo siempre llamo a mi Melissa y Melissa siempre me tiene así, bella. Y yo también bella. Le hago los videos donde se vea hermosa. Así que, chao. Bueno, chao.